easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Última Pregunta aquí por Next. Y vamos rapidito en este primer bloque que acostumbramos a analizar la realidad, la actualidad de la Argentina, a comunicarnos con Silvia Mercado, periodista de Infobae, escritora también. Buenas noches, Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto estar con ustedes. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por este tiempo. En este primer bloque queremos siempre y consultamos con colegas muy especializados sobre su mirada, compartir una especie de editorial, su mirada sobre la Argentina de estos tiempos. Estamos llegando al final del 2020, un año muy complejo en donde nos ofrece muchísimos títulos fuertes, desde la crisis económica hasta, sobre todo, la crisis sanitaria, la política de la Argentina y, bueno, para el final casi de año, todo lo que tiene que ver con Diego Armando Maradona. ¿Cuál es tu análisis? Ante esta pregunta, ¿qué decís, Silvia, de una Argentina tan compleja? Bueno, efectivamente, una Argentina, por cierto, muy compleja. El gobierno está por cumplir, en 10 días va a cumplir un año de gestión. No podríamos decir definitivamente no que ha sido una gestión exitosa, porque le ha costado muchísimo esfuerzo ordenarse. Es un gobierno que uno ve lento, que uno ve que está sometido a una innumerable cantidad de negociaciones internas que lleva adelante el propio presidente en forma personal para poder de algún modo representar a las distintas visiones, sectores que forman parte del Frente de Todos, básicamente el accionista mayoritario, que es el kirchnerismo o la Cámpora o Cristina Fernández de Kirchner, y los demás, digamos. Los demás son el mismo, digamos, el grupo, que ese porcentaje que la acercó como candidato a la presidencia. Los demás son el Frente Renovador, pero también una gran cantidad de movimientos sociales, entre los cuales está la gente liderada por Juan Grabois. Por nombrar algunos, después sí, están sí, los gobernadores, después están los intendentes, en fin. En toda esa complejísima negociación, esas internas que perjudicaron a la gestión, que demoraron a la gestión durante todo el año, volvieron a repetirse, y me parece que este es lo que quedó claro. Volvieron a repetirse, yo lo dije ayer, Pedro, en una nota que publiqué en Infobae, en el funeral de Diego Armando Maradona. Realmente es, por cierto, que no era una tarea sencilla, esta tarea de homenajear, de despedir al ídolo popular, a Diego Maradona. Pero bueno, sin nadie que mande, sin nadie, digamos, con un poder caótico, fragmentado, todo se hizo mucho más difícil. Así que bueno, el gobierno me parece que está tratando ahora de terminar el año un poco mejor. Por lo menos ayer les fue muy bien en Río Cuarto, ganó el intendente oficialista con un peronismo unido, ganó en Río Cuarto. Además, el oficialismo fue muy eficiente en dividir a la oposición, porque el candidato de Juntos por el Cambio que se opuso sacó 35%, pero una oposición que le salió, un ex radical, sacó 12%, o sea que creo que tenían condiciones de ganar la oposición, pero bueno, al dividirse la oposición ganó obviamente el oficialismo. Y ahora
quieren dar una batalla en el Congreso de la Nación importante que se va a ver hoy y se va a ver en todo diciembre porque el presidente va a mandar a extraordinarias proyectos, por cierto, polémicos, una agenda realmente fuerte, una agenda poderosa con la que piensan dejar plantada, digamos, una posición dura en relación a digamos, al otro lado de la grieta. Así es. Silvia, tenemos por un lado el proyecto para la legalización del aborto en el Congreso que se empieza a discutir, se piensa aprobarlo antes de que termine el año y también las reformas al Ministerio Público de la Acusación, el otro de los temas importantes que está en la agenda del Congreso. Así es, y también hay otros proyectos más. Hay un proyecto que tiene que ver, que preparó Martín Guzmán, que también va a ir a Extraordinarias, que es un proyecto para que el próximo endeudamiento, cualquier endeudamiento que tenga la Argentina de aquí en adelante, sea aprobado por el Congreso, que me parece realmente un proyecto importante. Y después hay otro proyecto más que está vinculado a un nuevo consenso fiscal, es decir, poner fin al consenso fiscal impulsado por Mauricio Macri y trabajado por Rogelio Frigerio, que tenía una reducción paulatina de impuestos, a otro proyecto, a otro nuevo consenso fiscal, que es obviamente exactamente lo opuesto, es decir, que esa reducción paulatina de impuestos pueda terminar, entre otras cosas que tiene este nuevo consenso fiscal, y que obligaría a las provincias también a retirar todas las demandas que tienen con la nación. Aquí obviamente también la ciudad de Buenos Aires es la señalada, ¿no? La que seguramente será más perjudicada. Bien, y eso confirma el carácter de imprevisibilidad que distingue a la Argentina, ¿no? En cuanto a reglas de juego, el tema impositivo tiene que ver con la planificación de las empresas, de las inversiones. Bueno, esto modifica de nuevo el sistema de costos que tienen las empresas, teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los países con una sobrecarga fiscal muy importante. La verdad que sí, Pedro, lamentablemente. En su momento se criticó por tibio el proyecto, el consenso fiscal que impulsó el gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, pero aún eso tibio es criticado incluso por muchas provincias. Habrá que ver cuál es la posición del gobernador Omar Perotti, si estuvo dentro de los gobernadores que a mí en Casa Rosada me aseguran que primero pidieron que se ponga punto final a ese consenso fiscal de 2017. La verdad que no pude averiguarlo, pero me dicen que lo primero que le pidieron al ministro del Interior, a Guado de Pedro, al llegar el nuevo gobierno, el gobierno del Frente de Todos, es terminar con ese consenso fiscal. Bueno, les dejo a ustedes esa posibilidad de chequear si Perotti estuvo entre esos gobernadores que pidió terminar con esa reducción de impuestos que se había dispuesto en el 2017 o no, o él no habló al respecto. Bueno, Silvia, para cerrar en un minuto, si querés, se viene fin de año y entonces todos los medios, digitales, impresos, todos tenemos que hacer una especie de anuario. ¿Qué foto, qué pondríamos en la portada de ese anuario ahora que termina el 2020? Bueno, es muy difícil no poner las últimas imágenes de lo que fue el jueves pasado en Casa Rosada. Me parece que grafica como ninguna situación del año el drama vivido por la Argentina durante todo el 2020, que es la imagen de un señor un poquito más grande, uno un poquito más joven, cargando a una niña para pasar por la reja de Casa Rosada y entrar a saludar, a despedir a Diego Armando Maradona. Es la imagen de la fragilidad institucional
es la imagen de la pasión por el ídolo popular, es la imagen también del descontrol, de la tristeza, del no se puede, de no podemos ni siquiera despedir a alguien que realmente cruzó la grieta, porque me parece que más allá de los intentos de apropiación o de desprecio de la figura del ídolo, Maradona es alguien que ha representado muy bien a la Argentina cuando él estaba bien. Y bueno, y alguien que con sus modos, con sus limitaciones, con su creatividad, con su simpatía permanente, nos representó también, y también representó nuestra decadencia, ¿no? Creo que nos representó muy bien Diego Armando Maradona. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos para con la última pregunta aquí de Next, Rafaela. Gracias, buenas noches, un gran cariño, Pedro, un gusto. Igual, ahí está Silvia Mercado, reconocida periodista de Infobae, también escritora, la leemos seguido, consultamos su Twitter por las últimas informaciones, maneja información de primera mano del poder en la Argentina, así que en esta comunicación editorializamos con sus aportes, con sus enfoques. En un ratito va a estar con nosotros Laura Lewin, especialista en educación, consultora. Vamos a analizar lo que fue este 2020 tan, pero tan raro en materia educativa y lo que se viene para el 2021. Todo en un ratito. Ya volvemos.